va, compañero? Aquí estamos, que me han regalado una cajita de herramientas y vamos a ver las cosas que trae. Bueno, pues tenemos una sierra metálica, una sierra de arco. Tenemos una sierra de madera de las antiguas, su manguito. Please, one moment. Bueno, una sierra de podar. Aquí tenemos una herramienta que es la primera vez que la veo en mi vida. No sé para qué será. Esta es una maravilla. Mira que tiene el mango ya, que hay que arreglarlo un poco. Hay que meterle un aro y cerrarlo. Esto es de madera de encina, ¿veis? Es encina pura. Un destornillador antiguo. Mirad qué lima, una limita antigua de la marca. No se ve la marca, pero tiene su sello. Un buen formón. Se ve que está por aquí, hay que hacerle punta. Otro buen formón. Una tijera de prensa, de tenaza de prensa. Tijerita antigua. Una lima de hierro. Un bote de champú. Espátula, un punzón antiguo también, un martillo de encofrador o de carpintero, en algunos sitios esto lo llaman de carpintero, es diferente a este. Pañito, una escuadra, una llave grifa chiquitita. Unos ajustes, alicatito, mira qué punzón más bueno, este pa' cuero, destornillata usado, otro destornillador, otra lima cuadrada de hierro. Y bueno, pues aquí hay 25-30 brocas, un poquito de estaño, una buena broca de hierro del 13, y aquí hay más cosas. Tenemos un metro chiquitito, otro martillo, una barrena antigua, una tenaza, un destornillador de eso que es lo que se le pone distintas brocas, otra espátula, una broca de pared, y aquí tenemos un cortacola. Y mirad que ese ruchito más bonito y más gracioso. Y lo bien que se trabaja con esto. O aquí, o se puede poner así también. Unas sierritas. Un lápiz de carpintero. Y bueno, pues esto es lo que tenemos. Como nota curiosa, esto queda precioso. Y este punzón es una maravilla. Antiguo también. Bueno, pues un saludo y un abrazo a todos.